Y aquí puede llegar, se salvó Oriente. Don Juan Carlos Lugones y don Marcelo Ortubé, de que si no es deliberado, que cerca estuvo, si no es nunca busca. Da la hora en el árbitro, viene el centro de Romero. Le pegó de primera, golazo, García Heredia. Apareció solo, la mandó al fondo y ahora Wilstermann 2, Real Potosí 0, Heredia lo hizo. Bueno, quien hay que aplaudir es el técnico, porque es una jugada preparada, todo punto de vista, el centro va hacia atrás, se desprende García Heredia de la marca. Claro, cuando la pelota va hacia atrás el hombre también, el defensor no lo sigue, y después toda la calidad en la pegada, toda la técnica, gran pase de Romero. Sigue estando en el podio, pero la definición de Heredia realmente magistral, para aplaudir realmente el gol. ¿Cuánto hacía que no veía un gol de esta característica? A jugada a balón parado, ¿cuánto tiene que ver? Fíjate a lo que tuvo que recurrir Wilstermann ante un rival bien parado, tuvo que recurrir justamente al balón parado. A la pelota, en la jugada del penal hay que saber si que la pelota es el evento en juego. ¿Qué pase? ¿Quién fue el autor de ese pase? Heredia. Consolidó su ventaja. Y otra vez el pase es fantástico. Pero el defensor de Salinas, el protegido de Lucas, de Heredia, mire. Qué devolución, ¿eh? Y buena definición. Sí. El izquierdo se muestra libre por la otra banda. Ramallo va para Heredia, está para el cuarto. Pégale Heredia, golazo. Wilstermann 4, el Tigre 1. Una pinturita, mirá cuántos cambios de frente, cuántos cambios de frente. Lo dijimos antes de iniciar el partido en nuestro resumen. Wilstermann cambia de orientación de manera permanente, aparece con mucha gente en ataque, hay mucha movilidad y termina en esto. Qué buen cambio de Erika Aparicio. Qué bien que la pivotea Rodrigo, que no solamente define, sino que también asiste. Y bueno, y si hablamos de jugadores que asisten y que definen, ahí está Gerardo García Heredia. Muchas, muchas variantes ofensivas, aprovechándose justamente, no te diría de las licencias, simplemente que la movilidad de Wilstermann genera esos espacios que tienen a mal traer a la defensa del Tigre. Heredia. Lleva la pelota de Heredia. Ahí está Heredia. Y el segundo de Romero. El pase es fantástico. Sí. A espaldas de la defensa. Ve la jugada una vez más. Avisa el pase. Y Heredia coloca a espaldas de toda la defensa. Levanta el brazo Morales. No hay offside. No, me parece que él es quien habilita. No, porque además Romero parte. Vaquero. Adelante con Aparicio. Domina la pelota de taco. Está libre Heredia. Atención, Heredia. Solo golazo. ¡No! De Wilstermann, Gerardo García Heredia,
El español se encontró solo Taquito de Aparicio. ¿Cómo lo dejaron solo? Un enganche y una definición precisa para que la pelota dé en el palo y al fondo de la red. Bilsterman da el batacazo, le gana 1-0 a Bolívar. Tal como decíamos, instantes previos a esta jugada, García Verón es un jugador que saca ventaja. Cuando está en el área, no se desespera, amaga, deja pasar. Y recupera la pelota Romero. Verodia, uy, qué pase que puso para que vaya Andaveris, salió el portero. Ay, qué pase que colocó Verodia. La tiene López, detiene su andar, levanta el centro, altura del punto penal, la van a bajar, va a venir el remate, gol. ¡Gol! De Bilsterman. Apareció el hombre que pone la cuota de fútbol, el hombre que piensa en Bilsterman, García Verodia, en la cuarta tranquilizadora conquista para Bilsterman. La bajó de pecho y antes que cayera la pelota, le pega fuerte y se la coloca en el palo izquierdo al guardameta Machado para poner el triunfo y el delirio en el cuadro rojo. Bueno, Aurora definitivamente no marca, Aurora mira, el centro fue largo. Mirá hasta dónde llegó el jugador Espinosa para bajarla de pecho y nadie se acercó, o sea, la bajó de pecho en el punto del penal y nadie se acercó en Aurora para ir a marcar. Cuando Aurora marcó de cerca y presionó, tuvo el partido a su favor. Cuando Aurora fue espectador y miró desde adentro, desde palco. Se duermen porque no hay marcas sobre el hombre de vista. Bueno, en realidad sí estaba marcado por atrás, apareció un hombre solo, pero la convicción, fíjate el convencimiento de ir y ganarle la posición a Marvin, de ganar las espaldas del zaguero. Decime quién levantó el centro, ¿fue Rodrigo Romano? Aparece. Rodrigo Romano. Rodrigo Romano, no solamente marca Rodrigo, sino también que asiste. David Mainz, García Verodia, Mainz. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bilsterman! Combinación de los españoles, tocó la pelota de Herodia. Y apareció David Mainz. Pide el pase a Ramallo, cruza. Buen toque para Verodia, quedó solito. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bilsterman! Romero. Ahí era falta ahí. Sí. Y el pase de Verodia para la aparición de Salinas. Pase de García Verodia. Diagonal para cachetear la pelota. Ahí está. El desorden de la defensa de Bolívar. Ahí coloca el balón. Como todos hacen goleo, vos también quieres hacerlo y te quedes más abajo. Buena apertura de Salinas. Está el séptimo en esta. ¡Gol! Otra vez Verodia. ¡Gol! ¡Gol!
80 minutos en el partido. Otra vez Verodia. Wilstermann 7, La Paz Fútbol Club 0, goleada. Bueno, ahí está el equipo de Carvalho y de Taborga, que en dos partidos convierte 12 goles, no recibe ninguno. Qué bien llega Verodia. Y otra vez, qué bien pivotea y qué bien aguanta Salinas. Salinas de espalda metiendo un taco fantástico. Hay veces que los tacos son improductivos, que no son necesarios y terminan mal. Mirá qué bien que Lázaro era la única alternativa que tenía porque se le terminaba la cancha. Y la puso Verodia donde había que ponerla, y con pierna derecha. Wilstermann, García Verodia, arriba el disparo, atención, cabezazo al arco, gol. Gol de Wilstermann. Ignacio García aplicó un certero cabezazo tras un gran centro de Verodia. García Verodia, se llevó Ignacio. Luisa Verodia coloca el pase. Salinas pivotea, Andaveris toca y Verodia resuelve. Qué bien, qué buena jugada. Si algo hay en el fútbol es la simpleza para jugar a la pelota. En él nace la acción y Andaveris, que lo ve proyectarse aquí desde otro ángulo. Ahí va Verodia, dejar a la marca de un rival, levanta la cabeza, el pase para Salinas. Andaveris ya lo ha visto proyectado. Y Verodia dice, esto que es sencillo en el fútbol. Esto no es riflazo, es una pelota colocada. Que hace rato vimos a alguien que revienta la pelota cuando era tocar así. Sí. Ganaba 1-0, Wilstermann, a los 42 minutos, sí. Gerardo García Verodia. Wilstermann continuaba en su afán de llegar al gol del empate, y así sería. En el minuto 35, Sebastián Romero aprovechaba la jugada. Verodia para Romero, y Romero define de esta forma en el minuto 35. Había que volver a empezar, sin embargo. Andaveris, Verodia, de Francesco, el rebote. Y Verodia. Y mire que el arranque del pase por el otro lado, ¿eh? Le entregaron un espacio justo para armar el juego. Ahí comienza. Ahí arrancó Verodia. Vale Francesco. El remate potente. Él acompaña la jugada. Y él resuelve la jugada con ese cachetazo. Borde externo, pie izquierdo. Para poner el marcador 3-0. Mira este disparo. García Verodia. Centeno. Y Centeno otra vez. Pero, perdón, pregunto, ¿y la defensa de Bolívar? Primero, Centeno parte antes que todos los defensores. Sí. Fusila al arquero, vean, este parte bien, fusila al arquero. En el rebote tiene tiempo de parar y volver al final. Abonado Oriente Petrolero, pero sigue atacando Wilstermann. Romero por la zona derecha, levanta un nuevo centro, antes del guardia, remata, tira gol. ¡Gol! Verodia en la conquista, señora, señor, para poner el quinto para el cuadro rojo. El cuadro de Wilstermann gana Oriente Petrolero por 5-1. García Verodia en la conquista. Bueno, ya lo había tenido en el anterior y había tapado bien el portero, Pedraza. Tuvo que volver otra vez el centro. Esta vez fue Romero. Fue Romero desde la derecha el que lanzó el centro. Medido, sin marca, absolutamente solo. Mirá a Andaveris aquí atrás levantando la mano. Fíjate cómo los muchachos de Oriente están mirando todos el balón, pero nadie mira la marca. Nadie mira la marca. Y Romero que levanta un centro como con la mano. Como con la mano. Para que simplemente le cambie la dirección Verodia y la ponga en el fondo de los piolines. Se hizo mucho más cómodo en el resultado que en el desarrollo mismo del juego. Sí. Fue efectivo, Wilstermann. ¿Cuántos goles de Verodia, Pancho, por favor? 11 goles marcó el español. 1-0 estaba el marcador. Y seguía esto, Verodia, colocando este pase fantástico.
buscando a Félix Quiro, va el centro, Tordoya que quedaba en el camino, está el empate. Gerardo García Verodia, 5 del segundo tiempo, 50 en el partido, aprovechó un resquicio defensivo y pone Wilstermann 1, San José 1. Bueno, por entregarle la pelota al rival, ese es el castigo para el equipo santo, y el hombre que marca la diferencia en Wilstermann es ese, Félix Quiro, llegando por derecha, no es la primera vez que llega, lo hizo a lo largo de todo el encuentro. Primer gran error del portero Carlos Lampe en la salida, primer gran error de Lampe, pero este es el hombre, Félix Quiro, el hombre que llega y que no mete un balonazo, te pone el pase a la cabeza, ya lo hizo anteriormente. Bueno, después el remate de Verodia, que no es rechazado convenientemente por el equipo de Aurora, y Wilstermann trajinó con muchísima seguridad del partido. Le dice a Francesco de espalda y le propone llegar a la entrada de la cuadra de Pietro. Lo que le armó Verodia, participó de todas las cuadras. Sí. 6-0. Peleando palmo a palmo la disputa del campeonato de Francesco, y ahora García Verodia se abre espacio en medio de todos los defensores, y el remate de zurda a 9 minutos del final pone el marcador 4-2. Antelo llega un segundo tarde a la jugada. Acción repetida para el gol que anota Gerardo García Verodia. Aquí hay un buen control y una mejor definición. Se pone igual el partido, en un partido que era parejo en lo futbolístico, donde había sacado ventajas el Lila en un anticipo ofensivo de Rosauro Rivero. Ahora, en un error defensivo de el Chinito Arias, llega el empate. La orden, el árbitro, va el centro. En balón parado, ahí está, saca ventaja el equipo. Verodia, gol. Gol de Wilstermann. 14 minutos en el primer tiempo, es por Boy 0, Wilstermann 1. Gerardo García Verodia de los 12 pasos para poner arriba la visita 1-0. Bueno, acá no podemos decir quién juega mejor que quién, cuál de los equipos está superando futbolísticamente a quién, porque aquí el fútbol de verdad que pierde gusto, porque no se puede jugar. De todas maneras, otro de los hombres importantes que tiene este elenco, ahí arranca Lucas de Francesco, que intenta una pared con Augusto Andaveres y el rebote le favorece. García.
gol. Lumen 1, Wilstermann 2. Verodia lo hizo. Bueno, cuando se lo propuso en el primer tiempo lo hizo. Fíjate dónde está Felisquero, detrás del asistente, pero está fuera del área. Si el rebote es hacia el costado, está habilitado porque está fuera del área. Hasta en eso son distintos algunos jugadores, ¿no? Y es el hombre más importante de este equipo de Wilstermann en lo que va de esta campaña. Con toda la categoría, con toda la suficiencia, García Verodia para poner el 2-1. Estamos en 59 minutos. García Verodia frente a la pelota. Frente a Carlos Arias. Viene corriendo a pierna zurda. La coloca. ¡Gol! ¡Gol! De Wilstermann de Cochabamba. Desde los 12 pasos, García Verodia no perdonó. Desde los 12 pasos se la colocó y la mandó al fondo de la malla. Wilstermann 2, Oriente 0. Qué cerca, la tocó el pollo. Si no ataja, ahí, pegadita. Buena pegada de García Verodia, pero cerca, pollo. Fíjate, mano derecha extendida, ahí, no la pudo desviar. Precisa la pegada de García Verodia. 2-0 para Wilstermann. Mustafa Kassab a Augusto Angaderis y el español Gerardo Verodia a los 16 del segundo tiempo anota su segundo de la Paz Fútbol Club, pero no pudo en casa a pesar de los retornos importantes de Pablo Salinas y de Gerardo Verodia, al igual que el ingreso también desde el arranque de Verodia. Entra el tiro de esquina ahora, levanta Verodia. Vamos a ver reiterada el centro de Verodia desde la izquierda. Calcula mal el portero. Ahí está saliendo. Erra el puñetazo. Centro de Salinas. Verodia cabecea. Y daba la intención de gol, pero la pelota pasa junto al palo derecho. El nivel de juego, él fuera un segundo más rápido que el resto. Sí. Si termina, no entendía. Verodia otra vez. Aparece en los 45 minutos, va a marcar el 4-0. Es rápido, es a un toque. Es este. Hace perfecto, o sea, lo ve llegar al compañero, toca suave. Ahora. De Francesco, Andrada, Verodia y de Francesco. Con qué facilidad llegó, mire, el pase de Verodia, Wilstermann a la puerta del gol, a la central. Anticipa bien a mitad del campo de juego de Wilstermann y ahora pasa en profundidad buscando el quinto. Señoras y señores, en esta puede estar, le van a pegar hacia atrás. ¡Gol! Y el fútbol de Wilstermann. Verodia coloca un gran pase por la derecha. Va que sale. Primera nivel.
Maximiliano Andrada. Aquí Verodia que hace estrellar la pelota en el travesaño. Andaveris. Muy bueno este español, lo han dicho durante todo este tiempo. Y anoche mostró algunas cosas interesantes. Es difícil el momento que vive el equipo celeste, pero no es nada desconocido. Y otra vez Verodia. Un pase cruzado al extremo derecho buscando la subida de Romero. No marca nada. El disparo cruzado. La pregunta del millón, viene el descuento para Wilstermann. Sí, viene el descuento. ¡No! No es la tarde de Verodia. La mano de Argüella y el larguero le dicen... El travesaño al final. Sí, al travesaño al final. El pase que coloca Verodia García para la aparición notable. Se apareció. Pase fantástico para la resolución. Como con la mano. Sí, una cosa es lo que vimos aquí de Wilstermann sin Verodia. Otra cosa es Wilstermann con Verodia. Perdió un par de ocasiones clarísimas de gol. Como esta, por ejemplo. Al final del partido, Gerardo García Verodia. Gran pase. Termina teniendo el partido sobre el final. Cuán solidario es Pablo Salinas, ¿no? Cuán solidario es el hombre que permanentemente llega. Ahí está Gerardo Verodia. El pase atrás. Había que simplemente soplarla, ¿no? Y mandarla adentro. Y ahí vuelve a colocar Verodia un pase por la derecha. Y gran respuesta, el remate violento.